¿Qué tal, amigo? Muy buenos días. Qué rápido. Mitad de semana ya. En verdad no se sienten los días. Es como si se volaran de un día para otro. No hay como que ya ni domingo. No, mi niña, no. No hay para allá. Y así cuando ya comienza la cámara, comienzan ellos a pasar. Sí, no se siente mucho la semana. La gente para estresada por eso, porque ya no se descansa ni domingo. Entonces es necesario siempre sus baños de florecimiento. Utilicen mucho el romero, la ortiga, el anís y la menta, porque son plantas que relajan, que ayudan y sobre todo elevan tu autoestima, el cariño, también el amor de la pareja hacia ti, que venga la paz y la tranquilidad para ustedes con estos baños. Pero puedes escoger todas o puedes escoger una o dos que te guste. De repente eres alérgica a la manzanilla, entonces coges la menta, el anís, el romero. Puede ser que no te gusta el romero o escoges otra. Siempre tienen que buscar las hierbas que más les agraden. Los baños de florecimiento, para que hagan efecto, tienen que ser mínimo 3 días seguidos o también interdiarios. Si estás muy mal, tienes que hacerte 7 baños de florecimiento. Siempre utilizar un poco de ortiga. La ortiga acá la consigues en las hierberas, pero también la ortiga crece en los pastos. Es una planta que te hinca con fuerza. En otros países no sé qué nombre tendrá, pero acá la conocemos como la ortiga. Bien, vamos rápidamente con los amigos de Aries. Aries, en este momento, cuando sale el arcano mayor de la justicia clase de tarot, quiere decir que del cielo bajará la justicia divina para poder quitarte a mucha gente malvada que ha estado dañando tu camino. También esta carta indica como que hay algún tipo de suceso importante, pero donde vas a ver caer a tus enemigos. Hoy día, día de sentencia, día de justicia. Este arcángel representa al arcángel San Miguel, el que es prácticamente el que está con una legión de ángeles limpiando y sobre todo expulsando al diablo a su lugar. Así que hoy día va a haber justicia divina. La suma sacerdotisa parece no mira a este arcano mayor. Quiero ver si es una bruja. Las cartas me dicen que sí, pues el oro indica sí. Es alguien que te ha estado robando suerte, dinero o también ha estado jalando tu salud. Pero hoy día algo va a suceder muy fuerte. Protección divina para Aries en sus tres aspectos: salud, dinero y amor. Vamos con los amigos de Tauro. Tauro, en este momento, cuando sale un arcano mayor, nuevamente un arcano mayor, pero del amor, del sentimiento, del matrimonio, muchos se casan hoy por civil, de repente, o en la noche por religioso. Pero habla, hoy día estamos 14, hoy ella es 14, déjeme verificar acá, 14, 10, 10 San Valentín, ¿verdad? Día de San Valentín se me había ido, día del amor y la amistad, bendito Dios, que Dios y la Virgen me los ilumine. Con razón sale Tauro romántico con su florcita, con su corazoncito de chocolate, ahí con su disfraz de osito. Así que acá está el amor sincero y verdadero, Tauro. Día de San Valentín para todos. Mira las copas, cómo se derrama la dulzura, el cariño, el amor. Hoy día sí vas a estar bien regalada por amistades y por la pareja. Acá veo una reunión. Ten cuidado en la noche, porque alguien te va a hacer llorar de noche. No sé quién sea, pero te van a malograr el día. Después de pasar un día hermoso, no dejes que nadie te vaya a levantar la mano. Menos un miserable. Los cobardes se esconden detrás de mucha violencia dentro de casa porque son cobardes. Son gente enferma o psicópatas que están dentro de casa para dañar a la persona. Pero fuera de casa, que se enfrente con un verdadero hombre que les dé duro, no, se orinan del miedo. Esos son los cobardes que golpean niños y que golpean mujeres. Vamos con los amigos de Géminis. Feliz día de San Valentín, Géminis. Sale aquí la sota de oros, la sota de copas. Chuchuy, dos mujeres mirando hacia el colgado. Caramba, carambitas, carambolas. Dos mujeres que van amarradas, van directamente al precipicio, al sacrificio. Mucho cuidado hoy día, sobre todo con el entorno, con la situación alrededor. Pareciera que alguien quiere de alguna forma hacerte algún tipo de maldad, porque tu salud me sale así. Miren las dos. Una, acá hay una Géminis cariñosa, coquetona, amiguera, la otra empresarial,
pero las dos miran a un tipo de problema de salud bastante fuerte. Cuando sale el cuatro de copas, habla como que acá se suma algo. Ten cuidado con los triángulos amorosos. ¿Por qué? Porque el colgado con el cuatro de copas habla de que alguien quiere de alguna forma entrar en tu relación, fregar tu relación o complicarte alguna situación, que la pases mal el día de hoy. Así que no le des el gusto al diablo. Vamos con los amigos de cáncer. Mira, un ángel, el único que me está saliendo mal es Géminis, porque acá sale la templanza, arcano mayor. La primera carta en todos ha salido un arcano mayor que es muy, pero, ¿qué te digo yo? Como que bastante fuerte la lectura hoy día, miércoles día de San Valentín. Acá el ángel limpia tu corazón, limpia tu alma, vas a reconciliarte. Hoy día también algunos llegan al altar. Las copas indican celebración, 13 y 9, 10, 9, 10. El 10 de copas siempre habla de dicha profesional, de dicha en cuestión de amistad o gente que te puede ayudar en algunos asuntos. Oh my God, el as de oros, qué corona tiene el cáncer el día de hoy. Mira un ángel aquí, Dios ha mandado al ángel San Miguel a que pueda poner limpieza total en tu camino y a que te haga sonreír hoy día porque él te va a mandar los corazones y sobre todo un apapacho, un abrazo muy grande para quitar cualquier pena que pueda estar pasando cáncer el día de hoy. Así que mira. Papá Dios te quiere regalar en el día de San Valentín un milagro. Pídele al cielo que hoy día te va a escuchar. Así que cámbiame esa cara porque nadie se ha muerto. Listo. Ahora sí los dejo. Feliz día de San Valentín. Un abrazote fuerte, 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 fuerte a todos mis seguidores, a todos mis niños que también me están viendo, a todos los chiquititos que por ahí me dicen, Amatista, Amatista, que yo soy de Aries. Así que bendición para todos.